Sí, porque ya está revestido. Queridos hermanos, finalizada la fiesta de Pascua, hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, la confesión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios se ha revelado como Padre que nos envió a su Hijo y además ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que también nos ha dado. Que la celebración de hoy sea un canto de gratitud y de alabanza a Dios, que ha querido revelarnos su misterio y que, al mismo tiempo, sea una proclamación de un profundo deseo, realizar cada día la comunión en el amor con todos los hermanos. Nos vamos a poner de pie para dar comienzo a esta celebración. Cristo, 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 ten piedad.
que revelaste a los hombres tu misterio admirable y a enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. En esta primera lectura, Israel es invitado a recordar el pasado y a reconocer a Dios como liberador y salvador. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: pregúntale al tiempo pasado, a los días que te han precedido, desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable o se oyó una cosa semejante. ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego como la oíste tú y pudo sobrevivir? ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte y realizando tremendas hazañas, como el Señor tu Dios lo hizo por ti en Egipto ante tus mismos ojos? Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, y no hay otro. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo. Así serás feliz tú y tus hijos después de ti y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Cantemos todos al Señor, aleluya, toda la tierra está llena de su amor, aleluya. Cantemos todos al Señor, aleluya, toda la tierra está llena de su amor. Cantemos todos al Señor, aleluya, toda la tierra está llena de su amor, aleluya. La palabra del Señor hizo el cielo, y el aliento de su boca los ejércitos celestiales.
El mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Palabra de Dios. Escucharemos ahora el final del Evangelio de Mateo, en donde se relata cómo Jesús envía a sus discípulos a bautizar y a anunciar la buena noticia. Así, cuando la acepten, se convertirán también en sus discípulos. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés, perdón, de la Santísima Trinidad. El domingo pasado celebramos la solemnidad de Pentecostés, que es el Espíritu Santo, y los otros 50 días anteriores estuvimos reflexionando acerca de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad que resucitó. Y si vamos más atrás, celebramos la Navidad, y en la Navidad Dios se manifiesta, el Padre se manifiesta en el Hijo.
tres personas distintas. Podemos personas de naturaleza divina, es Dios uno, pero podemos decir que va actuando en diferentes momentos, por ejemplo, de la historia, según la mentalidad y el conocimiento del hombre permiten. Todo el tiempo primero de la antigua alianza será el tiempo del Padre, el tiempo del Hijo será el tiempo de Jesús. Y ahora sí, entonces, con la mayoría de edad, podemos decir, el Señor se hace presente en la persona del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros estar hoy aquí en misa, rezar, confiar, ser valientes anunciadores del Evangelio? Qué importante es darnos cuenta que este es el tiempo el que vivimos hasta que lo veamos a Dios cara a cara. Es el tiempo de Dios Espíritu Santo, es el tiempo de la Iglesia. Muchas formas podemos relacionar la fe con el Padre, la esperanza con el Hijo, la caridad con el Espíritu Santo. Distintas formas que nos ayudan a, de alguna forma, razonar este misterio insondable que llegamos hasta cierto punto y después es ciertamente creer. Lo que sí es realmente contundente es que Jesús les dice y nos dice: vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato nos lo da el Señor, se lo da a los discípulos. Por eso vamos viendo cómo llegamos a esta fiesta de la Santísima Trinidad. Después de un proceso, de un trabajo también de la razón, desde la Navidad hasta hoy, fuimos pasando todos los misterios de la fe. La resurrección, Pentecostés y ahora Dios que es uno y trino. Y el domingo que viene vamos a caer de vuelta en cómo se manifiesta este Dios uno y trino en nosotros, en su cuerpo, en su sangre, alma y divinidad, en la comunión. Por eso, fijémonos qué pedagógica madre maestra es la Iglesia, que nos va, por medio del año litúrgico, si uno está atento, va descubriendo todos los misterios de la fe, en forma de proceso racional, ¿no? Una verdad que se va desglosando a lo largo del año litúrgico. También para nosotros porteños es una fiesta importante, porque esta ciudad se llama de la Santísima Trinidad, es la ciudad, así fue fundada, y puerto de Santa María de Buenos Aires. Parece que, como contaba, lo económico pudo más que, entonces la terminamos, quedamos con el nombre del puerto. Pero la realidad es que la ciudad se llama Ciudad de la Santísima Trinidad. Así la funda el 11 de junio de 1580 Juan de Garay. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ahondar cada vez más en esta fe que tenemos, que podamos descubrirlo cada vez vivo y presente, que dejemos actuar el Espíritu Santo en nosotros, que actúe, porque Él, el Espíritu, nos dará valentía, capacidad de defensa, de argumentación, en un momento de tanto titubeo, tanto a veces o vergüenza, o una fe muy así como débil que el mundo está teniendo, a pesar de que está una pandemia, ¿no? Que eso, y que se nota que la ciencia no la invoca, y sin embargo, el hombre ahí titubea, no mira hacia el dueño de la creación, hacia el padre de la creación, que es Dios. Por eso es importante que los católicos reavivemos el don de la fe que recibimos el día del bautismo. Ahora, al rezar el credo, estén atentos, porque el credo también está dividido
se refiere al Padre, lo que se refiere al Hijo y lo que se refiere al Espíritu Santo. Por eso lo rezamos a veces rápido, pero está dividido en tres, lo que se refiere a cada persona de la Santísima Trinidad. Primero comenzamos con el Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Espíritu.
Signore Dio nuestro, con la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos, y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza. Cuando creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad. A ti los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, no cesan de aclamarte, diciendo una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Oh, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Senos de confianza en Dios, nuestro Padre, digamos juntos la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y la les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz. Tú que vives y reinas por los siglos y los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hacemos la comunión espiritual para aquellos que no pueden comulgar y nos están viendo también por las redes. Señor Jesús, creemos firmemente que estás aquí en el Santísimo Sacramento. Te adoramos como Dios verdadero aquí en el mundo. Por nuestros pecados te pedimos perdón y porque te amamos por sobre todas las cosas, deseamos recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndonos unido a ti,
Señor nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos. Durante la semana, de acuerdo a las nuevas normas, volveremos a las misas de 8, 12, 45 y 18 horas. Y junio es el mes del Sagrado Corazón, por eso estaremos pendientes de esta tan tierna y dulce devoción que es al Corazón de Jesús. Ya comienza, estamos en las puertas de junio. Pero antes nos vamos preparando para el Sagrado Corazón con una novena eucarística. Nuestro obispo nos ha invitado a hacer una maratón eucarística, como lo llamaron, y a rezar todos los días por distintas intenciones. Hoy es el cuarto día de esta maratón eucarística y se reza por los jóvenes, los voluntarios y los educadores. Y para eso tendremos la adoración eucarística a las 4 de la tarde y bueno, luego después la misa a las 5. Y los demás días de la semana la adoración eucarística será a las 17 horas. Y seguiremos rezando con todas estas intenciones. Pero hoy, concretamente, por los jóvenes, los voluntarios y los educadores. A las 4 de la tarde tendremos la adoración eucarística. Y también hoy se entregan virtualmente y a todos los sobres de la colecta anual de Cáritas. La colecta anual de Cáritas que se hace el 12 y 13 de junio, los sobres hoy, cuyo lema es: en tiempos difíciles compartamos más. En tiempos difíciles compartamos más. Todos aquellos que quieran ofrecer, donar para esta única colecta anual de Cáritas, lo pueden hacer por medio de los sobres, trayéndolos o depositando en la cuenta de la parroquia con una leyenda, diciendo que es para la colecta de Cáritas, o también por el QR en el mercado pago, también especificando que es para la colecta anual de Cáritas. Pensemos que Cáritas llega a aquellos lugares donde el Estado no llega, justamente. Y la que tenemos en septiembre, más por menos, todavía llega a aquellos lugares más pobres, entre los pobres, donde Cáritas tampoco pudo llegar. Son esos lugares, esas periferias existenciales que, bueno, que la Iglesia cuida y está atenta en la medida de lo posible. Y de lo imposible también, porque apelamos a la providencia y a la generosidad de cada uno de ustedes en saber, en aportar lo que pueda. Y también, como ven, también por las redes, todo, hemos quitado los andamios que estaban aquí en el altar mayor, en el retablo mayor, para utilizarlos en el retablo de San José, en la Señora de los Remedios, porque comenzará la restauración esta semana próxima, ¿no? Mañana, pasado. Y también comenzará la restauración de estos dos frontales que tiene el altar, que están cascarados. El otro día vi una foto de una señora que se había casado en el año 1967. Hasta allá es viuda la señora. Y lo cómico es que ya estaban todas las paredes cascaradas en 1967. Se veía en la foto blanco y negro, por tanto el blanco descascarado no resaltaba más. Así que estamos tratando de embellecer esta casa de oración. Dice el lema cuando uno entra aquí en este templo, en latín, en la entrada, dice: mi casa será casa de oración. Incluso le pedimos también
estamos haciendo con ayudas así de particulares, completamente de ustedes. No hay ningún aporte del Estado, ni de un organismo internacional, nacional, nada. Todavía hasta ahora las cartas fueron enviadas desde el año pasado, fueron también insistidas este año, pero bueno, hasta ahora no ha habido contestación. Pero tenemos que avanzar en esto para que no se nos venga la casa encima. Así es que apelamos a esta doble generosidad. Lo próximo que tenemos es la colecta de Cáritas y la adoración eucarística hoy a las 4 de la tarde por esta intención, ¿no? Por los jóvenes, los voluntarios y los educadores. También les invito hoy en la iglesia recuerda a San Fernando Rey, en España, y es muy, muy importante poder ahí en YouTube, hay una película que salió última sobre el rey San Fernando, que nos muestra que es posible ser político, ser rey, tener mucho poder y buscar la santidad. Así que yo les invito a ver esta película documental que fue hecha este año, ahora, en España, porque se cumple un aniversario de su fallecimiento. Así que, y saludar a los Fernandos y Fernandas. Señor, esté con ustedes. Los bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiéndonos alimentado de Jesús, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, el encuentro con Dios nos impulsa a dar a conocer y a comunicar la experiencia de sentir su amor. Con un corazón dispuesto, regresamos a nuestras actividades cotidianas, decididos a transmitir ese amor y a vivir.